Buenos días, hoy es 13 de febrero del 2021. Mi nombre es Jorge Alberto López Martínez. Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Distrital del año 1972 y soy socio de ACA. En esta oportunidad les quiero hablar de la llegada de la misión Mars 2020, Marte 2020 de la NASA de Estados Unidos. Al mismo tiempo, en estos mismos días se están aproximando o ya llegaron a Marte las otras dos misiones que habían sido lanzadas también con anterioridad. Esta es la última en llegar a Marte. Las otras dos es una de los Emiratos Árabes y otra de la China. De esto hablarán otras personas en otra charla. En esta charla de hoy les quiero compartir entonces cómo va a ser la llegada de esta nave de la NASA al planeta Marte. El objetivo de la misión es descubrir si alguna vez hubo vida en Marte, programado para llegar al cráter Jezero en el Isidis Planitia, porque ese es el lugar donde hay más evidencia de que hubo agua. En ese cráter hubo un lago con una entrada y una salida de agua. Este cráter tiene 45 kilómetros de diámetro y el descenso está calculado para llegar al delta de la entrada del agua. Su misión principal es recolectar unas 30 muestras de roca y colocarlas en unos pequeños tubos, sellarlos y depositarlos en algunos lugares para posteriormente ser recogidos por otra nave que está en construcción para viajar en el 2026 y traer de regreso las muestras a la Tierra en el 2031 para ser analizadas. El pasado 30 de julio del 2020 a las 6:50 a.m. hora de Colombia fue lanzado el cohete Atlas V5 desde el complejo de lanzamiento 41 de Cabo Cañaveral con el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity al planeta Marte y se espera que llegue al cráter Jezero el jueves 18 de febrero del 2021, o sea, dentro de 5 días, a las 3:38 y 14 segundos PM hora de Colombia. En este mapa se ilustra la trayectoria hiperbólica del cohete Atlas V5. Este cohete tiene dos etapas. La primera se llama Atlas y la segunda etapa se llama Centauro. Los números que aparecen ahí desde el número 4 hasta el 12 indican los pasos que sigue la trayectoria de la nave espacial. Los números 1, 2 y 3 no aparecen porque esa trayectoria es casi vertical y estarían apilados en un solo punto. El número 4 indica la parada del motor Atlas, o sea que en ese momento ya se ha acabado el combustible de la primera etapa. Y el número 5 se separa de la segunda etapa, o sea, ya está lista la segunda etapa para arrancar. El número 6 arranca esta segunda etapa llamada Centauro. Permanece encendido únicamente desde el número 6 hasta el número 7. Ahí donde se corta el motor principal de la etapa Centauro y permanece ya con inercia suficiente para mantenerse prácticamente en la órbita de la Tierra para que coincidan los puntos, todo ha sido calculado para que coincidan el punto donde se debe encender nuevamente la etapa para coincidir la llegada exactamente al cráter que han definido los científicos. Entonces, la etapa Centauro vuelve a encenderse del 8 al 9, en ese momento se apaga y le imprime a la nave una rotación. Y esa rotación va a permanecer durante todo el vuelo. En el número 10 ya se separa de su carga, de la carga que va a viajar a Marte. En el 11 y 12 ya hace maniobras de regreso a la Tierra. Aquí tenemos el diagrama de las órbitas de la Tierra y de Marte para indicar aquí a la izquierda la posición que tenía la Tierra y Marte en el momento del lanzamiento de la nave. Se observa que este punto es de muy buena coincidencia porque es la máxima acercamiento entre las dos órbitas. Esto ocurre cada 2 años y 2 meses. Y también fue aprovechado por las otras dos naves que están viajando, precisamente por tener ese buen acercamiento. No es porque tengan interés en ganarle a la NASA ni nada de esto, sino solamente aprovechar ese momento
de gran acercamiento, de conjunción, la conjunción de los dos planetas. Entonces, la trayectoria que tiene el cohete para llegar a Marte se llama la órbita de Hoffman, una persona que calculó de que tiene que ser algo que rote alrededor del Sol en una órbita elíptica y que tenga en común que se cruza con la órbita de la Tierra en el momento del lanzamiento y se cruza con el movimiento de Marte en otro punto cuando sea el momento en que tiene que llegar. Entonces, en el momento de llegada, que es el 18 de febrero, dentro de 5 días, la Tierra va a estar, ya ha recorrido más de 6 meses, más de la mitad de la órbita, y Marte ha recorrido un poco más de un tercio de su trayectoria. Entonces, esa es la característica de esa órbita. Entonces, esta trayectoria tiene unos 6, 7 puntos de correcciones que son en algunos casos necesarios, en otros son de contingencia. Entonces, la primera corrección se hizo 15 días después del lanzamiento, el día 14 de agosto. La segunda corrección, el 30 de septiembre, a 62 días del lanzamiento. La tercera, en 62 días antes de llegar, el 18 de diciembre del año pasado. La cuarta es el 10 de febrero, precisamente hace 3 días, ya faltando 8.6 días para el aterrizaje. La quinta es el 16 de febrero, faltando 2.6 días antes del aterrizaje. La sexta va a ocurrir el 17 de febrero, faltando 1.6 días del aterrizaje. Y la séptima, que es solamente en caso de contingencia, 9 horas antes de la llegada al planeta. La nave de crucero, o sea, lo que va volando en este momento es lo que se representa en esta foto, en esta figura. Aquí se observan varias partes, como son los paneles solares. La nave tiene que estar orientada al sol para que esto reciba la luz del sol de frente. Y tiene unas antenas para comunicarse con la Tierra, una antena de baja ganancia que está como hace parte de esta carcasa blanca. Y una antena de ganancia media cuando la nave ya está muy lejana, cuando la de baja ganancia no es capaz de comunicarse, toma el control de las transmisiones la antena de media ganancia. Hay otro poco de objetos que están señalados acá, como son los thrusters, que son los pequeños cohetes con los que hace correcciones a su trayectoria. Hay radiadores de calor, sensores del sol, el escáner de estrellas para ubicarse, para saber en qué sitio está. Y está en la parte inferior, está el escudo protector para cuando llegue a tocar la atmósfera de Marte. Esto, aquí ya despiezada el mismo equipo que está ahí volando, tenemos la parte más alta que se llama la etapa de crucero, que es donde lleva tanques de combustible y todo esto que les mencioné. Después sigue esta carcasa trasera, que es la que contiene el paracaídas y la antena de baja ganancia. Después, adentro está la etapa de descenso, que contiene tanques de combustible, 8 cohetes, retrocohetes, y ella va firmemente agarrada a su carga útil, que es el rover y el helicóptero, que van aquí agarrados uno contra el otro. El helicóptero está esta protuberancia inferior. Las ruedas del rover van retraídas para no ocupar tanto espacio. Y está el escudo térmico. Este escudo térmico tiene sensores de temperatura, que más adelante lo vamos a nombrar, para proteger toda esta carga para que no se derritan con la alta temperatura de la atmósfera. Aquí también tenemos las mismas partes, pero para destacar que hay unas cámaras. Aquí hay una cámara en la parte superior de la carcasa, que es para observar cuando se salga el paracaídas, para observar por primera vez cómo se despliega un paracaídas en otro planeta. En la etapa de descenso también hay una cámara que mira hacia abajo, hacia los puntos de aterrizaje. Y en la parte donde está el rover, se encuentra también una cámara que mira hacia arriba y una cámara que mira hacia abajo. Y un micrófono para
grabar todos los sonidos que se producen durante el aterrizaje. Aquí tenemos el mapa de Marte en la parte superior izquierda para señalar dónde es el sitio donde va a llegar la nave. Esa parte azul clara es el Isis Planitia y ahí con la flecha se indica dónde queda el cráter Jezero, que es donde tiene que aterrizar la nave. Aquí en esta otra ya está más, un poco más ampliada, también mostrando, ya se alcanza a ver ahí el cráter, y aquí ya con máximo aumento del mismo mapa, y esta ya es una fotografía coloreada donde se muestra que el punto donde va a llegar la nave va a ser aproximadamente este punto. Esta es la entrada de agua, la que fue hace millones de años de entrada de agua a este cráter. Entonces, por eso es que se supone que por acá, si existió vida, la va a encontrar. Bueno, también hay otro mapa de Marte donde se muestra otros experimentos que han mandado la NASA, que son el Opportunity y el Curiosity, que actualmente siguen funcionando, y el Perseverance, donde va a quedar. Esta es la última imagen que tomé de la página de la NASA el día 10 de febrero, hace 3 días, a las 7 y 6 de la noche, para mostrar la posición que tiene Marte y la nave aproximándose al planeta, y la posición que tiene la Tierra y todos los demás objetos del sistema solar con respecto al Sol. Esa imagen va cambiando en la página de la NASA a medida que pasa el tiempo. Ahora vienen las maniobras de descenso. Cuando llega a la parte superior, todavía no ha llegado a la atmósfera de Marte, entonces es donde se van a desarrollar lo que llaman los 7 minutos de terror, donde se produce la entrada, el frenado con paracaídas y cohete, y también la grúa de vuelo. En este punto, ahí están los datos de faltan 16 minutos y 50, o sea, son 10 minutos antes de tocar la atmósfera. En este momento se eyecta la tapa de crucero por medio de unos explosivos que lleva la nave y se produce la separación a una distancia de 3.608 kilómetros del punto de aterrizaje y a una altura de 1.610 kilómetros con respecto al piso de Marte, y la velocidad de 16.951. Fíjense que tiene casi 17.000. En este momento la velocidad va a ir aumentando un poco más mientras llega a la atmósfera. Aquí ya se separa ya la etapa de crucero y se descarta, ya no se utiliza, no se necesita más. En el siguiente paso se llama el de spin. Es porque la rotación que le imprimió el cohete de Centauro se termina en este punto, porque hay con unos pequeños cohetes frenan esta rotación. Ha aumentado la velocidad, ya lleva 17.036 kilómetros por hora. Sigamos a el siguiente paso es la eyección de dos masas de balance, así como llevan las llantas de los carros, que le dicen a uno el balanceo. Aquí también se utiliza esas masas. Aquí están dibujadas que fueron lanzadas desde este punto, o sea, que van a ser lanzadas cuando ocurra este momento, y ya no se necesitan porque al no existir estas masas de balanceo en el trayecto de la Tierra a Marte, iría a producir cierto balanceo que se contrarrestan con estas masas. Seguimos el punto de entrada a la atmósfera. Aquí es donde empiezan los 7 minutos de terror. Como pueden ver aquí, el tiempo para aterrizaje es de 6 minutos 49 segundos. Esto es a una distancia de 636 kilómetros, a una altura de 131 kilómetros y la velocidad de 18.333. Aquí hace contacto con la atmósfera y sigue el siguiente paso, que ya empieza a calentarse la nave. A una distancia de 343 kilómetros, una altura de 57 kilómetros y velocidad de 19.000 kilómetros por hora. Ya sigue el alineamiento de cabeceo. La carcasa tiene unos pequeños cohetes que hacen que se pueda orientar la cápsula para que no sufra recalentamientos. Eso, que en todo momento el escudo sea el que esté enfrentando este roce con la atmósfera,
y la alta temperatura que se produce. Esa temperatura puede llegar a valores de 17, perdón, de 2100 grados centígrados externos y protege la nave porque por dentro tiene solamente 10 grados centígrados. Aquí ya va disminuyendo la velocidad. Aquí fíjese que la velocidad ya va a 3900, casi que la cuarta parte de lo que tenía inicialmente al chocar con la atmósfera. Después sigue todavía con rozamiento con la atmósfera, ese inicio del SUFR, que significa Straighten Up and Fly Right, enderezarse y volar bien, eyectando seis masas de balance y colocándolo en el ángulo de ataque a 0 grados, va paralelo al piso. Y tiene una velocidad de 1714 kilómetros por hora. Fíjense la distancia que tiene para el punto de aterrizaje, es 21.1 kilómetros. El diámetro del cráter Jezero es de 45 kilómetros, o sea que ya está sobre el cráter. Cuando haya, falten 3 minutos para aterrizar y aún no haya abierto el paracaídas, ya está dentro del cráter, o sea, debajo de la nave ya se encuentra el cráter. En ese momento, faltando 2 minutos 46 segundos, se abre el paracaídas y una cámara que va aquí en la parte trasera de la carcasa ha tomado o está tomando los datos y ya va filmando. Me faltó decirles que ¿por qué se llaman minutos de terror estos 7 minutos? Porque la distancia tan grande que hay entre la Tierra y Marte que hace que la transmisión de datos de algún problema que tenga la nave en su aterrizaje no alcanzan a llegar a la Tierra porque transcurren más del orden de 12 minutos en llegar en una sola dirección la transmisión que haga la nave, y si la Tierra quiere responderle con algo rápidamente, va a llegar muy tarde porque en 7 minutos ya ha pasado todo el proceso. O sea que ese proceso de aterrizaje tiene que hacerse automáticamente sin intervención de la Tierra. Bueno, entonces, la distancia cuando se abre el paracaídas es 14.8 kilómetros, es mucho menos que el diámetro del cráter, por lo tanto estamos ya llegando al cráter. Altura apenas 11,9 kilómetros y la velocidad todavía muy grande de 1.521 kilómetros por hora. Aquí está la expulsión del escudo. Este se ocurre 10, 20 segundos después de abrirse el paracaídas, ya no se necesita el escudo. Y lo descartan. La separación del escudo ocurre a 2 minutos 25 segundos, distancia 10,5 kilómetros y la altura 9,7 kilómetros. La velocidad ya mucho menor, 584 kilómetros por hora. Aquí tenemos la adquisición de imágenes para hacer el TRN. Esta TRN significa navegación relativa al terreno. Navegación relativa al terreno es un programa de computador que utiliza inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la comparación de fotografías que ya se conocen desde antes de llegar a la nave, fotografías del sitio donde tiene que llegar y las fotografías que está tomando la nave durante estos momentos. Hace la comparación y corrige. Y corrige, es decir, en este momento no puede hacer ninguna corrección de corrección porque no tiene ningún cohete encendido, sino va a calcular qué tanta corrección tiene que hacer cuando ya prenda los cohetes de aterrizaje. Distancia 4,31 kilómetros, altura 4,26. Ya están muy cercanas, significa que ya está viajando casi verticalmente. Y la velocidad está de 323 kilómetros por hora. Aquí ya encontró una solución válida. O sea, prácticamente ya tiene previsto en qué punto tiene que aterrizar la nave. Entonces, cuando ya suelte esta carcasa, empieza con sus cohetes a llegar a ese punto. La distancia 3,72 kilómetros, la altura 3,69 y la velocidad 313. Seguimos. Entonces ya tiene la separación de la carcasa. En este momento ya no se necesita más el paracaídas ni la carcasa y suelta el cohete que va agarrado a su carga útil. Separación de la carcasa, faltando 1 minuto para el aterrizaje. Distancia 2,2 kilómetros y la altura 2,19 y velocidad 2,94
kilómetros por hora. En este momento se van a encender los 8 retrocohetes que son en parejas, son 4 puntos de doble cohete. Aquí ya se encendieron los cohetes y la altura y la distancia son iguales, ahora son 21,6 metros, ya no son kilómetros sino metros, y la velocidad es 6 kilómetros por hora, muy lento, ya es la velocidad de una persona que va caminando rápido. Y quedan 18 segundos para el aterrizaje. Entonces se desenrollan unos cables de nylon que agarran, son 3 cables que van agarrando el rover y un cordón umbilical para comunicarse con las dos partes que van volando. Entonces, para avisarle cuando ocurre el toque del piso. También se van a apagar 4, ya están apagados en esta simulación, están apagados 4 cohetes y sigue con 4 nomás. En esta otra diapositiva ya se ve que las ruedas ya se han, voy a retroceder una, fíjense que las ruedas están retraídas y en la siguiente ya están en posición de tocar el piso. Y la altura 20 metros nomás, velocidad 3 kilómetros por hora y faltan 16 segundos para el aterrizaje. Después ya llega el aterrizaje, tiempo cero, altura cero y velocidad cero. Entonces, cuando esto se detecta, el rover corta los 3 hilos de nylon y el cordón umbilical, el cohete se inclina 45 grados y continúa expulsando su combustible hasta agotarlo y después estrellarse lejos de donde está la nave. En este momento, entonces, ya la nave queda ahí lista para continuar sus operaciones. Entonces, bueno, aquí es un pequeño videito donde muestra que supuestamente ya estaría bajado el helicóptero, pero eso no ocurre inmediatamente, sino algunos días después. Vamos a recordar algunos aspectos que tiene este rover, este aparato, que ya supuestamente en ese momento ya va a estar posado sobre la superficie de Marte. Tiene 23 cámaras. Son 9 cámaras de ingeniería, 7 cámaras de ciencia y 7 cámaras de entrada, descenso y aterrizaje. Estas cámaras, hay cámaras en la parte trasera y la parte delantera. En la parte delantera son 4, la parte trasera son 2, para detectar posibles obstáculos, piedras que vayan a hacerle daño a la nave cuando ella se vaya desplazando. Están las cámaras de navegación, que son las cámaras redonditas, que están aquí en los extremos de la cabeza del mástil. Tenemos las cámaras Z-Zoom, son los ojos del aparato. Son 2 cámaras que observan hacia el frente. Es como la visión estereoscópica que tenemos los humanos. Y está la supercámara, que es una cámara como microscópica y utiliza rayos láser para reconocer los materiales que tiene que recoger. También hay la cámara Watson del experimento Sherlock, y eso va en el brazo robótico, y también va la cámara Pixel, que es como otro microscopio, que va a observar las muestras que van a tomarse en el terreno. Aquí tenemos ya la descripción de los 7 experimentos que lleva el rover, que son de abajo a la izquierda, hacia la izquierda en el sentido de las agujas del reloj. Está el experimento MOXIE para producir oxígeno a partir del CO2 de la atmósfera de Marte. Está el experimento RIMFAX, que es un radar para detectar las capas internas del terreno. Las cámaras que acabamos de hablar, las cámaras Z, que son de zoom, la supercámara, que es con rayo láser, y tiene una estación meteorológica que va en el mástil. Y en el brazo robótico, donde está el taladro para recoger las muestras, también están el experimento Sherlock, que es un espectrómetro ultravioleta, y el experimento Pixel, que es un espectrómetro de rayos X. Vamos a dar un poco de detalle de cada experimento. El MOXIE, que era el primero que le nombré, este experimento es el que produce
saca oxígeno del CO2 de la atmósfera de Marte. En este proceso, si esto tiene buenos resultados, como este es un experimento pequeño, la cantidad de oxígeno que va a producir va a ser muy pequeña, pero va a ser muy útil para utilizarla en el futuro en grandes cantidades para darle oxígeno para los astronautas y también para combustible de las naves que lo necesiten para regresar a la Tierra. Está el RIMFAX, que es el radar que la lleva en la parte posterior de la nave y sirve para detectar las capas interiores de la geología del planeta Marte. Está cómo es la parte interna de estas cámaras de zoom, que son los ojos del rover. Tiene elementos fijos y elementos que se pueden mover. El mecanismo de enfoque hace mover esta pieza y los mecanismos de zoom, de acercamiento, que puede llegar a ser de 3 a 1. Hay dos piezas que también se desplazan en este riel. Y los otros elementos son elementos de muy alta calidad para dar una buena resolución de imágenes. Ahora tenemos la cámara. Bueno, esta es la cabeza del mástil. Tiene la cámara, la supercámara, que es a color y es la cámara más especializada que tiene el rover, la Supercam. Y también hay un micrófono aquí para detectar los sonidos que se produzcan durante toda la operación que vaya a tener el rover. Aquí están las cámaras de navegación, que las que le indican por dónde se va desplazando, y estas cámaras Mastcam Z, que son las de zoom, que son a color. Aquí todas las cámaras son a color. Y son los ojos del rover. Está la MEDA, que es la estación meteorológica. Esta estación meteorológica fue diseñada en España y tiene varios componentes para medir velocidad del viento, para medir composición de la atmósfera, detectar nubes. Tiene una cámara que mira hacia arriba para observar las nubes, medir también los diámetros de las partículas de polvo que forman parte de las tormentas de polvo que ocurren a menudo en Marte. También está en el brazo robótico, está el Sherlock, que es un espectrómetro de rayos ultravioleta para detectar los materiales de que están hechos las rocas y su cámara Watson. Su cámara Watson también está hecho para recibir los rayos ultravioletas. Y en el mismo brazo robótico está la cámara Pixel, que también es un espectrógrafo, pero de rayos X. Esto tiene un mecanismo muy interesante, ahora lo vamos a ver, para poder observar en detalle, como si fuera un microscopio, las muestras que se van a tomar en el terreno. Esta es la cámara y este es el punto donde se recoge la imagen. Y aquí están estos pistones. Estos se mueven muy lentamente para enfocar y cuadrar su ángulo para obtener la mejor imagen. Aquí hay una animación de cómo se van a mover esos pistones para que la cámara tome sus imágenes correctamente. Esto que en la Tierra se llaman los estromatolitos. Es uno casi de los primeros seres vivos que existieron en la Tierra de hace 3.500 millones de años, muchísimo anterior a los dinosaurios, a las plantas y a todo lo que existió en la Tierra, que existe y que existió en la Tierra. Estos estromatolitos son unos seres unicelulares que se van agregando unos a otros van formando capas por miles y millones. Y entonces estos fueron encontrados en Australia y en otras partes de la Tierra. Entonces, estos espectrómetros, el ultravioleta y el de rayos X, están especializados para reconocer este tipo de seres que muy probablemente también pudieron haber existido en Marte
y con eso también se pudiera descubrir qué otro tipo de vida ha existido en Marte. Puede que la encuentren, puede que no. Todo depende de los éxitos que tenga la misión. Está el brazo robótico de del rover. Es una de las partes más interesantes y más sofisticadas que tiene la nave. Y en el desarrollo de este brazo robótico, tuvo que ver una colombiana que se llama Diana Trujillo. Es una ingeniera de sistemas encargada de hacer la programación. Ella es ingeniera de sistemas y hace la programación para todos los maniobras que tiene que hacer este aparato tan sofisticado. Entonces es para un orgullo para Colombia tenerla a ella en ese lugar. También estas cámaras estudian también el degradamiento que tengan unos tejidos se mandan, que están ahí en la nave y se utilizan para calibrar los instrumentos y ver qué tanto se van degradando los materiales de los que están hechos los trajes o los que van a ser los trajes de los astronautas que vayan a vivir allá en Marte. Entonces, en esta placa están ahí 8 muestras de materiales de diferente clase. Se los voy a nombrar ahora. Hay muestras de material con que se hacen los trajes y que usarán los astronautas que vayan a Marte en algún día. Son 6 materiales. Bueno, el objetivo de calibración para el Sherlock, escaneo de entornos habitables con Raman y luminescencia para productos orgánicos y químicos. Es un instrumento en el extremo del brazo robótico de 7 pies de largo y 3 metros, o sea, 3 metros del rover Perseverance. Y se incluye uno en el primero. Bueno, aquí hay un, perdón, estoy hablando de este punto, es un geocaching. No, algunas personas entenderán qué significa un geocaching. Son objetos que se buscan con los GPS en la Tierra. Hay esa, digamos, como una competencia para localizar sitios que hayan escondido ciertas personas para que los que con GPS buscan esos objetos. Este es uno de esos objetos para personas que les gusta hacer ese tipo de búsqueda. Y además está hecho de, en este, la primera muestra de la izquierda es una muestra de policarbonato, que es el que se utiliza en los cascos de los astronautas y para usar en la visera de los cascos. Inscrito está sobre él la dirección del detective de ficción Sherlock Holmes, que es 221 de B. Baker. Eso es de Inglaterra, una dirección ficticia, porque era un detective ficticio de los escritos de Sherlock Holmes. Funciona como un geocaché para el público. Otros materiales en la fila inferior de izquierda a derecha son el Bectrán que es resistente a los cortes de los guantes de los astronautas. Esto se llama el ortotejido, esto se llama el teflón, que también forma parte de los guantes, y este es teflón recubierto. En la parte superior tenemos de izquierda a derecha una muestra de nitruro de galio y aluminio sobre zafiro. Son muestras que sirven para la calibración de los cámaras. En el segundo lugar está un difusor de cuarzo. Y en la tercera, aquí en todo el centro, es un trozo de meteorito marciano. Y en la cuarta está un laberinto para probar la intensidad del láser. Y en la última es otra muestra de nitruro de galio de aluminio separado sobre zafiro, con diferentes propiedades a la primera. Ambas son de nitruro de galio, el extremo izquierdo y derecho. Aquí tenemos ciertas fotos del rover en diferentes posiciones para mostrar las partes de que los componen. Ahí se pueden observar sus ruedas. Los radios de las ruedas que son de titanio, están el generador de energía eléctrica que es radiactivo. ¿Y por qué no se usa paneles solares?
La nave que está enviando la China, ella sí emplea paneles solares, pero en la NASA se han dado cuenta que, bueno, no es que no haya suficiente luz del sol para manejar los paneles solares. La razón es porque, como en Marte hay tormentas de arena, se cubren los paneles solares de esa polvareda y pierde efectividad hasta el punto en que la nave muere porque no puede cargar sus baterías. Y es para evitar esto, entonces, tanto la Curiosity, que es la anterior nave a este que se llama, a esta que se llama Perseverance, ambas tienen un generador radiactivo. Ahorita lo vamos a describir. Aquí, bueno, están varias partes observadas en todas las posiciones de la que se pueden tener de la nave. Y aquí está otra vez un acercamiento del generador radiactivo. Esta es la parte inferior donde va a estar, donde está en este momento el helicóptero todavía sin soltarlo. Esta es la parte superior donde están las antenas de comunicación, de la antena de alta ganancia, la antena de media ganancia, la antena de baja ganancia, también las vamos a nombrar ahora. Este es el brazo robótico retraído con su broca, con sus dos cámaras. Su sitio de caché donde guarda las muestras recogidas. Y este es la parte superior de la torreta donde están las cámaras principales del rover. Aquí está el generador radioactivo. Se llama el MMRTG, generador termoeléctrico con radioisótopo. MMRTG significa Multiple Mission Radioactive Thermogenerator, colocado en el extremo trasero, la popa del rover, dimensiones 64 centímetros de diámetro, 66 de largo, peso 45 kilogramos. Por medio de 8, 4, perdón, por medio de 4.8 kilogramos de dióxido de plutonio 238, el cual genera calor de 2000 vatios. Él está rodeado por 768 termocuplas, las cuales convierten el calor en 110 vatios de energía eléctrica. Y su radiactividad va disminuyendo en una pequeña cantidad cada año para cargar, es decir, la energía que produce, carga dos baterías de iones de litio las 24 horas y todos los días durante muchos años. La eficiencia, como pueden ver, es de 5.5%, o sea, no todo el calor se convierte en energía eléctrica, sino solamente el 5.5%. El resto del calor se reparte en los equipos para mantenerlos a temperatura constante. Este calor se recoge en unos tubos de cobre que están rodeando esto, todo el generador, y esos tubos transportan aceite y va transportándose aceite calentado hacia todas las partes del rover para mantenerlos a temperatura que no le produzcan daños, porque la temperatura puede bajar mucho durante las noches. En el día, pues no sube, lo máximo que puede llegar a subir es un orden de unos 10 a 15 grados centígrados, y por la noche a unos 200 grados bajo cero. Entonces, se requiere mantener los equipos un poco tibios para que no se dañen. Estas son otras fotos del generador radiactivo, y están mostradas las termocuplas que están rodeando la parte donde más se calienta el elemento radiactivo, y están las láminas para mandar el calor a otros sitios. Aquí tenemos la nave observada desde encima para destacar las antenas de comunicación. Esta redonda es la antena de alta ganancia. Esta hexagonal es la antena de media ganancia. Y esta vertical es la antena de baja ganancia. Ellas, la de alta ganancia es de la banda VHF. VHF es la banda donde están las emisoras de radio FM aquí de la Tierra, donde están las canales de televisión y etcétera. Esta antena se comunica con el
Mars Reconnaissance Orbiter, que va orbitando Marte y, como, por lo tanto, en algunos momentos no va a estar recibiendo señales, y en esos momentos la señal envía directamente hacia la Tierra. En caso de que esta se dañe, existen estas otras dos, son de contingencia. Esta es la antena hexagonal, que es la de media ganancia, trabaja en frecuencias más altas todavía, que son del orden de los gigahertz, se llama la banda X. Esta es orientable. Y esta otra es una antena omnidireccional, que no es orientable y es la de menor ganancia, que en último caso sería la última en caso de que estas dos fallen. El sistema de comunicaciones es, como les decía, a través de del orbitador que está en Marte desde hace algunos años tomando fotos, y ese orbitador toma la información de la nave y la reemite hacia la Tierra con otras antenas más grandes. Las antenas que reciben en la Tierra están en tres sitios que están ubicados en lugares para que en todo momento, a pesar de que la Tierra esté rotando, alguna de las antenas está a la vista del planeta Marte. Entonces, estos tres sitios tienen muchas antenas, porque esas antenas no solamente se van a comunicar con esta nave que está yendo a Marte, sino muchas otras naves que están en el sistema solar haciendo otros trabajos. Entre esas están los Voyager, los Pioneer, sondas que ya llevan muchos años viajando en el espacio y todavía se están comunicando. Entonces, hay antenas dedicadas exclusivamente a cada uno de esos aparatos. O sea, en cada sitio hay bastantes antenas. Estas antenas son de 35 y de 70 metros de diámetro. Los tres sitios son en California, en Australia, en Canberra, y en Madrid, en las afueras de Madrid. A propósito, estas antenas de Madrid fueron las que recibieron la primera información de la nave que llegó hace unos días de Emiratos Árabes a orbitar Marte. Estas antenas son de la NASA. O sea que el aparato que está volando alrededor de Marte de los Emiratos Árabes requiere de las antenas de la NASA para comunicarse con la Tierra. Volviendo otra vez a la misma imagen, pero ya viéndola para otro aparato que tiene aquí, que está marcado con verde. Esta es una pequeña semiesfera con unos reflectores que se llaman corner reflector. Corner reflector porque son esquinas de cubos y tienen la propiedad de devolver rayo láser, el rayo láser que se manda desde una gran distancia entra a este reflector de esquina y lo devuelve en la misma dirección en que llegó. Esa es la propiedad de estos reflectores de esquina. Estos reflectores de esquina fueron también utilizados en las naves de las misiones Apolo que llegaron a la Luna desde la 11 hasta la 17, exceptuando la 13. Entonces fueron seis misiones y en las seis misiones colocaron reflectores con muchos corner reflectors, reflectores de esquina, para desde la Tierra enviar rayos láser y medir la distancia exacta de la Tierra a la Luna. Aquí está la explicación de cómo funcionan los tres planos que son perpendiculares entre sí, que son las esquinas de un cubo, y para ver que el rayo que vino en esta dirección de color negro se refleja en la misma dirección. Lo mismo esta que llega de otro punto, también se refleja en la misma dirección en que llegó. Esa es la propiedad de los corner reflectors. Aquí hay unos ya hechos por ciertas empresas que están dedicadas a esa fabricación. Se utilizan en teodolitos para los topógrafos que utilizan rayo láser para medir distancias. Son pequeños, aquí se puede ver. Esta regla tiene pulgadas y centímetros, son relativamente muy pequeños, pero muy precisos. Aquí también hay otro fabricante de estos reflectores de esquina. Ahí en la Tierra hay otro aparato exactamente igual al Perseverance y tiene el nombre Optimismo. Este aparato está hecho para
replicar cualquier falla que pueda tener el rover Perseverance en la Tierra y mandar por ondas de radio correcciones a los programas para en caso de que haya alguna cosa mal programada. Entonces, en esta foto, este aparato le hace falta el brazo robótico y tampoco tiene el generador reactivo porque en la Tierra no se necesita. Por eso usa este cable grueso para comunicaciones. De resto, todos los demás instrumentos funcionan exactamente igual al que está viajando. También en la nave va este helicóptero Ingenuity. Este helicóptero está hecho para ver cómo pudiera hacerse volar por primera vez en la historia un dron, pero estuviera siendo un dron o un helicóptero en otro planeta. Debido a que la atmósfera de Marte es tan tenue, se hizo necesario que este aparato tuviera estas hélices bastante grandes porque si no, no sería capaz de elevarse. Para su funcionamiento tiene sus baterías, tiene baterías y tiene panel solar. Este sí, a este no se puede alimentar por energía atómica porque no, el peso no le permitiría volar. Y él tiene que cargarse durante varios días para cargar sus baterías. Internamente tiene transmisores, tiene su antena de comunicación. Él se comunica con el rover en la banda de UHF, ya ultra alta frecuencia. Es la primera vez que se lanza una nave que volará autónomamente en otro planeta. Es un helicóptero, pero diferente a los drones que usamos porque la densidad de la atmósfera de Marte es del 1% de la de la Tierra y la gravedad de un tercio. Pesa 1,8 kilogramos. En Marte serán 600 gramos nomás. El fuselaje rectangular del Ingenuity alberga dos computadores, dos cámaras, una de color y la otra en blanco y negro. Tiene baterías, calefacción, sensores de navegación, transmisor y receptor. La caja mide 20 por 16 por 14 centímetros. Afuera de la caja hay otras cosas importantes como son una antena, un panel solar, patas de aterrizaje y dos rotores que miden 1.2 metros de largo, que hacen que guardar y desplegar el helicóptero sea un desafío. Eso de guardar y desplegar el helicóptero está refiriéndose a cómo lo colocaron ya pegado a la parte inferior del rover Perseverance para ocupar el mínimo espacio posible porque este es el aparato que va más cercano al escudo térmico que lo protege en la entrada de la atmósfera. Entonces debe ocupar muy poco espacio y para sacarlo de ahí, él va plegado, sus patas van plegadas y va ocupando el mínimo espacio para ser desplegado ya de Marte cuando ya el rover esté en su sitio. Tiene varios pasos. Hay un video que muestra eso. Se puede ver en la página de internet de la NASA, donde por medio de unos explosivos va soltando las partes del helicóptero, se va soltando paso a paso. Esto se va a hacer 2 meses después de haber aterrizado la nave, porque en ese tiempo la nave tiene que hacer varios chequeos, cargar sus baterías que por medio del reactor atómico, y después de ese tiempo, si ya se hace el despliegue del helicóptero, hasta que él lo deja caer, ya cuando está vertical lo deja caer, y se retira de su sitio el rover, y el helicóptero después no se hace volar inmediatamente, sino un mes después. Tiene que recargar sus baterías y preparar muchas cosas, hacer muchos chequeos. Aquí ya esta es la última diapositiva. Se ve cómo está agarrado el helicóptero a la parte inferior del rover, ahí en las instalaciones del JPL, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Aquí están las hélices y está el aparato completamente plegado. Y él después lleva aquí una carcasa de grafito, que es la que lo protege también de cualquier objeto que le vaya a golpear durante esos 2 meses que va a estar ahí
esperando ser colocado ya sobre la superficie. Entonces, para mí ha sido un placer hacerles esta explicación y ahora pasamos a nuestro momento de preguntas y respuestas que responderé con muchísimo gusto. Muchas gracias. Thank you.